Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Señor, tenga piedad y nos bendiga, ilumina su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Todos los pueblos te alaben. El Señor está cerca, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor está cerca, venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está cerca, venid, adorémosle. La pena que la tierra soportaba, la causa de pecados se ha brotado, el canto de brota furioso, el labio de María pronunciado. El sí de las promesas ha llegado, la alianza se cumple poderosa, el verbo eterno de los cielos, con nuestra debilidad se desposa. Para nosotros y darnos su espíritu y vida. Amén. Desde Sion vendrá el Señor Todopoderoso a salvar a su pueblo. Despertaré a la aurora. Preparé oraciones para Dios, pero Señor, oré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío.
predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios, adora en tu santuario, que el mal de tu pares y crees, pasará en el valle de su voz. Dios, el salar, Dios, Manasés, el rey de siervo de mi cabeza, Buda es mi ser. No callaré hasta que amanezca como una aurora su justo. Desborto de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios. Porque me ha sido una que me paga y me ha vuelto el fruto de Dios. La corona, o a una novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus flores, como un camino hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia, y los hijos ante todos los pueblos. Y su salvación llame como antorcha. Los pueblos verán su justicia y con ellos su gloria. Le pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del abandonada ni a tu tierra devastada. A ti te honrará mi favorita y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Como un joven se cansa con su novia, así te esposa el que te construye. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Alabado
paz perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta el pueblo de la viuda, mientras toma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios y hombre la genera. De Isaías. Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. No temáis. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Que la libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Agradecemos la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su alianza y el juramento que juró. Arrancado de la mano de los enemigos.
misericordia de nuestro Dios. Bendito el sol que nace de lo alto. Oremos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos visita y digámosle con insistencia: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Tú que viniste del seno del Padre para convertirte en nuestra carne mortal, libra de toda corrupción a nuestra naturaleza caída. Ven, Señor Jesús. Tú que cuando vengas al final de los tiempos aparecerás glorioso ante tus elegidos, al venir ahora muéstrate clemente y compasivo con los pecadores. Ven, Señor Jesús. Nuestra gloria, oh Cristo, es alabarte. Visítanos, pues, con tu salvación. Ven, Señor Jesús. Tú que por la fe nos has llevado a la luz, haz que te agrademos también con nuestras obras. Ven, Señor Jesús. Pidamos que el reino de Dios llegue a todos los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, acoge benignamente las plegarias de tu pueblo, que se alegra por la venida de tu Hijo en nuestra carne mortal. Concédele que cuando vuelva el revestido de gloria y majestad, pueda también alegrarse al recibir de sus manos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Madre del Redentor,
Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos míos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe. Le damos la más cordial bienvenida a la peregrinación Aluminio y Herrería 3M. Qué bueno que están aquí los miembros de este lugar de trabajo, de donde dependen también tantas familias. Que Dios los bendiga y que todas sus intenciones sean escuchadas por Dios a través de la Virgen de Guadalupe. Asimismo, todas las intenciones de todos los que estamos aquí, peregrinos, en esta casita. Y vamos a pedir también por los bienhechores vivos y difuntos, tanto del Cabildo como de la Basílica. Y también vamos a pedir mucho al Señor por todo esto que pasó, esta tragedia en ese tianguis de fuegos pirotécnicos, tanto por nuestros hermanos que ya están gozando de Dios, como también de los heridos, como también de las familias, etcétera. Vamos a pedir mucho al Señor para que se recuperen y fortifiquen por esta situación tan difícil, fortifiquen más y más su fe, su esperanza en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Vamos a pedirle perdón al Señor de todas nuestras faltas, de todos nuestros pecados, de todo aquello que no fue conforme a su voluntad. Cada quien en su pensamiento, pídale perdón al Señor. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad de nosotros.
Escucha benignamente, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que así como ahora nos llena de alegría la venida de tu unigénito en nuestra carne, así también, cuando llegue revestido de majestad, consigamos la recompensa de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si gustan sentarse, hermosas las lecturas, nos están preparando ya prácticamente a la gran fiesta de la Navidad. ¿Cómo debemos de prepararnos? Es una verdadera señal que viene a nosotros, una señal que se puede sintetizar en el amor, en el servicio a los demás. Vamos a escuchar. Del libro del profeta Sofonías. Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu todopoderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias a Dios, al son de la arpa. Demos gracias a Dios, al son de la arpa. Demos gracias a Dios, al son de la arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos alabémoslo. Demos gracias a Dios, al son de alabanza. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Demos gracias a Dios, al son del arpa. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Demos gracias a Dios, al son del arpa. Thank you.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. fue 2001 cuando se aprueba el milagro de San Juan Diego y que prácticamente era la luz verde para la canonización de San Juan Diego, que fue el 31 de julio del 2002, pero fue en el 2001 donde se aprueba el milagro. Y yo estando en Roma, pues no faltaron las llamadas telefónicas, sobre todo de periodistas. Y uno de ellos, no digo el nombre porque todavía por ahí anda, me preguntó en la noche, era la madrugada realmente allá en Roma, era la tarde aquí, me preguntó diciéndome, como quien dice, va a haber competencia, a ver quién es más milagrero, utilizó esa palabra, a ver quién es más milagrero, ¿la Virgen de Guadalupe o Juan Diego? Te digo que era la madrugada, yo estaba medio dormido, pero con eso me desperté. Y dije, mira, es como tu mamá, que si tú eres un buen periodista, honesto, recto, verdadero, y la gente te lo festeja, y la gente se alegra por ello, la primera que va a estar orgullosa va a ser tu madre. No hay competencia cuando se trata de un amor verdadero. Aquí no hay a ver quién va a ver, quién va a ser más milagrero y menos con esa palabra. Al final de cuentas, todo milagro viene de Dios, se inserta en Dios. Así que es Dios a través de la Virgen de Guadalupe, a través de Juan Diego, a través de los santos e incluso a través de ustedes, la comunidad, la iglesia. Y en mucho, y yo diría el centro, como lo dice el Evangelio, es por la fe, dichosa tú que has creído, la fe que nos llena de esperanza y nos hace, nos motiva a vivir en el amor. Ella presurosa iba a ayudar a su prima Isabel, una fe que solamente la puede vivir las personas humildes, sencillas. Aquí no es una competencia, sino al contrario, la fuente es Dios mismo en cada uno de nosotros. En alguna ocasión, con las personas que estaban aquí en alguna misa, yo les dije, si Dios es todopoderoso, todo el mundo me contestó que sí, por supuesto. Dios todo lo puede, claro que sí, Dios todo lo puede. ¿Hay imposibles para Dios? Claro que no, Dios todo lo puede, no hay imposibles.
Fíjense este diálogo entre una virgen, María, y alguien, Isabel, que había sido, que no podía tener bebés, era estéril. Y sin embargo, hay un niño, el centro, en ese primer, yo diría, santuario, tabernáculo, el vientre de su madre, María. Una mujer estéril, que había permanecido estéril, incluso anciana, y sin embargo, ahí viene el niño, que salta de gozo en ese saludo de María, quien trae en su inmaculado vientre a Jesucristo nuestro Señor. Para Dios no hay imposibles. Y cuando pregunto, y Dios, el Todopoderoso, que para Él no hay imposibles, te necesita, yo cuando suelto esta pregunta, no falta los que dicen, no, no nos necesita, es Dios, todo lo puede, no nos necesita. ¿Cómo te va a necesitar a ti cuando un virus te puede matar, te puede aniquilar? ¿Cómo el Dios omnipotente, todopoderoso, que no necesita de nada ni de nadie, te puede necesitar a ti? Como Dios no te necesita. Otros dirán, sí, sí me necesita. Y es aquí el punto, pues. Dios todopoderoso, que no necesita de nada ni de nadie, quien no te necesita a ti, y aquí está la clave, Él ha querido, es su voluntad, Él ha querido necesitarte. ¿Él podría estar en medio de nosotros, el Emmanuel, de otra manera? Claro que sí. Sin embargo, desde las profecías se habla de una virgen como signo, como señal, para identificar, no solo a la Virgen, para identificar al Mesías, al centro. Dios no te necesita, somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Pero Él ha querido necesitarte. Aquí no es, ¿para qué me refiero a María? ¿Para qué voy a María como intercesora cuando tengo a Jesús? No, por favor. Precisamente es lo que estoy diciendo, como si en nuestra mente hay una división. Uno es el amor de María, otro el amor de Jesús. Por favor. El amor de María está integrado al amor de Jesús, es el amor de Jesús. Y Él ha querido necesitarla. Como ha querido necesitarte a ti. Así que un Dios omnipotente, todopoderoso, que no necesita de nada ni de nadie. Fíjate nada más qué misericordia, qué humildad, qué sencillez. Ha querido necesitarte. Por eso el abrazo, el saludo de María con Isabel para mí es un abrazo en la humildad. En la humildad, porque solamente en la humildad se puede entender esto. Cuando uno es soberbio, no lo puedes entender. Solamente en la humildad puedes entender esto. María, tan humilde. Isabel, imagínate, la saluda. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? ¿Quién soy yo? Humilde. María, hágase en mí según su palabra. He aquí la sierva del Señor. Y ese niño en el vientre de Isabel, Juan el Bautista, ese niño salta de gozo. ¿Cómo recuerda al rey David cuando llega el arca de la alianza y le baila lleno de gozo? ¿Cómo recuerda, por supuesto, a Nuestra Señora de Guadalupe que está bailando de gozo? Ella que es el arca viviente de la alianza, ella no es la alianza. La alianza es Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. Todo es humildad, es sencillez. Acuérdate cómo Juan el Bautista dice: yo no soy digno de desatarle ni siquiera las correas de sus sandalias. Es necesario que yo me apague para que Él brille. Humildad, humildad, humildad. Humildad como la máxima humildad, que es Dios mismo quien viene en medio de nosotros. Él, Dios, se encarna, es Dios con nosotros. Se encarna en ese vientre que Él ha
querido, un vientre que ha preparado, inmaculado, que ha preparado el vientre de su madre. Ese Dios omnipotente que desde la cruz, injustamente en esa cruz, Él dice, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Solamente en la humildad se puede entender, se puede conocer, se puede encontrar con el verdadero Dios y Señor, solamente en la humildad. Aquí no hay competencias tontas. El verdadero amor surge de Dios. La fuente es Dios, de todos. Y es de Dios donde es el aliento, la palabra que surge de la bendita madre, nuestra madre, Santa María de Guadalupe. Y digo nuestra madre porque desde la cruz, acuérdate, precisamente desde la cruz Jesucristo nos la entregó. Ahí está Juan que representaba a todos nosotros, ahí está su madre, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Tú imagínate aquellos hermanos que no conociendo esto, que no profundizando en esto y desprecian a María, porque para que ella, si tengo a Jesús, tú imagínate que Juan en ese momento de la cruz se dirigiera al crucificado, que nos está dando el regalo más grande, su propia madre, como nuestra madre. Imagínate a Juan, si él se hubiera volteado con el crucificado y le hubiera dicho, no, Señor, no quiero a tu madre, me distrae, yo te amo a ti, solamente a ti, a tu madre, manda al otro lado. Tú imagínate nada más. Él ha querido en su historia de salvación para que el amor esté en medio de nosotros, ha querido a una doncella de Nazaret, a María, ha querido a tantos que los ha enviado a misionar, los ha enviado a bautizar, los ha enviado a catequizar, los ha enviado a dar la buena noticia al mundo entero. En otras palabras, te ha querido a ti, te ha querido a ti. De ahí viene lo central del evento guadalupano, de ahí viene. Y lo reconoció Juan Pablo II cuando llegó aquí en la quinta visita apostólica de Juan Pablo II, precisamente cuando venía para canonizar a San Juan Diego, diciendo sobre el Tepeyac, aquí Jesucristo, luz de las gentes, ha querido venir aquí Jesucristo, luz de las gentes, a través de Santa María de Guadalupe y del humilde San Juan Diego, en un cerro estéril, en un cerro muerto. Para Dios no hay imposibles. Ahí se escucharon los cantos más hermosos, ahí surgieron las flores, señal de que Dios está en medio de nosotros, Jesucristo nuestro Señor está en medio de nosotros a través de esta doncella de Nazaret que quiso también inculturarse, porque esta es la palabra, quiso inculturarse como Guadalupe. Nosotros tenemos este evento, hermanos míos, que precisamente se da en la humildad de María, en la humildad de Juan Diego, en la humildad de este lugar, pobre, muerto, salitroso, estéril, con un frío en aquel invierno terrible, y es aquí donde se da el evento guadalupano, pero no solamente para esta tierra, sino para el mundo entero, más allá de fronteras, y para que tú tengas en tu mente y en tu corazón las palabras que surgen de María de Guadalupe, sí, pero surgen motivadas desde el fondo, como fuente de Dios mismo. No tengas miedo. Esas palabras que Jesucristo nuestro Señor cuando resucitó fueron las palabras que les dijo a sus discípulos muertos de miedo, encerrados en una casa, muertos de miedo por los judíos. No tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el honor, la dicha de ser tu madre?
¿Acaso yo no soy tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en mis entrañas? ¿Acaso no estás en el cruce de mis brazos, en mi corazón? ¿De qué otra cosa tienes necesidad? No tengas miedo. Dios omnipotente, el creador del cielo y de la tierra, ha querido venir a vivir en medio de su pueblo, en tu corazón. Esta es la alegría, hermanos míos. Esta es la alegría. Y tú imagínate que esto se da un 12 de diciembre de 1531, que no quiero ser extenso en esto, nada más que se quede en su mente y en su memoria que en aquel 1531 que se llevaba el calendario juliano, era solsticio de invierno. Los calendarios indígenas eran exactos, mientras que el calendario europeo estaba equivocado por 10 días, que tuvieron que arreglarlo hasta 1582. Pero se llevaba el calendario juliano, como te digo, en 1531, así que el 12 de diciembre correspondía astralmente al solsticio de invierno. Y mira cuando estoy pronunciando esto, precisamente en este lugar bendito, el 21 de diciembre, que ahora sí ha arreglado el calendario, prácticamente estamos en vísperas del solsticio de invierno, en un momento astral como este. Vamos a pedirle al Señor para que desde nuestro corazón entendamos que somos instrumentos del amor de Dios, que no somos dignos nosotros, que lo necesitamos a Él, pero que de nosotros brota precisamente el saludo de Isabel: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga no solamente a verme, sino venga a quedarse a vivir en medio de nosotros? Y con ella, Jesucristo nuestro Señor, en ese vientre inmaculado que es su primera casita sagrada. Que Dios nos bendiga para ser instrumentos del amor eterno, profundo, grande, omnipotente de Dios. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que se manifieste a todos los hombres con la luz del nacimiento de su Hijo. Después de cada petición responderemos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por la Iglesia, que el Hijo de Dios, que con su nacimiento iluminó el mundo, fortalezca su fe y la disponga a celebrar con gozo su presencia en medio de los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres, que la alegría del Señor llegue hasta los confines del mundo y la salvación de Dios se manifieste a todos los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que sufren, que la celebración del nacimiento del Señor aleje las tinieblas de quienes viven en medio de duda e incertidumbres y colmen los deseos de quienes se sienten infelices. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los aquí presentes, que el Señor aumente nuestra fe, a fin de que en las cercanas fiestas de Navidad adoremos a Cristo como Dios, lo proclamemos como Rey y lo confesemos como Salvador del mundo. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos de Aluminio y Herrería 3M. Oremos. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir también, como lo dijimos al inicio de la Eucaristía, por nuestros hermanos que sufrieron esta tragedia en el Estado de México. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor Jesús, nuestras oraciones, y haz que los que confesamos que tu reino está en medio de nosotros, sepamos anunciar a nuestros hermanos la buena nueva de tu Evangelio Salvador. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia, en Jesucristo nuestro Señor. Por eso nosotros, anhelando su vida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, que hoy cumple 31 años de su ordenación episcopal, sus obispos auxiliares, sus vicarios episcopales y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu vecino. Dense fraternalmente la paz. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame, por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal.
concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Hermanos míos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Que la participación en estos divinos misterios, Señor, se conviertan en permanente protección para tu pueblo, a fin de que, fervorosamente entregado a tu servicio, reciba en abundancia la salvación de alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Antes de la bendición final, permítanme invitarlos a un diplomado, el primer diplomado, junto con la Pontificia Universidad de México, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de aquí del Venerable Cabildo de la Basílica y la Pontificia Universidad. Se había dado unas fechas, se corrieron un poquito las fechas, esto ayuda para que más hermanos puedan inscribirse, pero vamos a comenzar el primer sábado 28 de enero. El sábado 28 de enero es la primera clase, todos los sábados, hasta el mes de julio. Las instalaciones va a ser en la Pontificia Universidad, ahí se van a dar las clases físicamente, pero se puede tomar las clases, y se los digo vía internet también a todos nuestros hermanos que nos escuchan, se pueden tomar las clases vía internet, donde quiera que estés, cada sábado. Incluso si en uno de esos sábados tienes que trabajar en Cancún, pues te puedes ir a Cancún y allá en Cancún ver tu clase. Así que eso facilita muchísimo las cosas. Te puedes inscribir tanto directamente en la Pontificia como en el Instituto. La página del Instituto es muy fácil de aprender. Morenita.tv. Morenita.tv. Los datos están ahí en los aviseros. Ojalá que ustedes también transmitan este anuncio a tantas personas que quieren conocer, profundizar sobre el gran evento guadalupano. Ojalá te animes a conocer más a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como te digo, el próximo enero, 28, sábado 28 a las 9 de la mañana, de 9 a 1, todos los sábados comenzamos en las instalaciones de la universidad y, como te digo, a través de internet también lo puedes tener. Muy bien, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un día hermoso, maravilloso. Que Dios los bendiga mucho. Glory.